indicaciones entonces del referee, Ben Herbert de Los Ángeles, California. Aquí ya viene el anuncio, señores, silbatazo, esto se va a poner con todo, los hermanos le entregan rosarios, le dan, lo persinan a Panchito, él también se persina, vaya, el nervio ha invadido a los Mochis. Esto se está poniendo. Es contagioso, no. Todos estamos nerviosos alrededor del ring también. Sí, definitivo, así que por lo pronto suena la campana. Vámonos, vámonos, porque esto arranca, mi querido Rodolfo Vargas. Vámonos de campana a campana. La mano derecha ya sin Pigüeno Calle. Ahí lo trata de tener quieto, fijo. El Panchito Arce lo sujeta y la intervención del tercero sobre la superficie. Es el típico round de estudio, estamos en los Mochis. Lo hace mandando el jab, Lama. Es un muchacho, desde el inicio lo dijimos, 35 años de edad, es cierto, pero tiene oficio de boxeador. En ocasiones hay tantas historias que dicen, bueno, tiene 35 años, lleva 14 peleas, está invicto. Ah, caramba, aquí se va a morir con la humedad. Pues se va a morir, vea nada más lo que tiene. Vuelve a lanzar la izquierda, derecha, en dos ocasiones, parece que se cae. Y suelta con la izquierda un volado que le asesta justamente el rostro y se queda para el Panchito. El Panchito, se han visto milagros en el boxeo. Vamos a ver si esta noche puede suceder. Parado el Panchito en el mismo lugar, en el ring desde que comenzó el round. Parado. Ahí están en el furioso intercambio de golpes en el centro del cuadrilátero. Logró hacer algo de daño el Panchito, pero también hay respuesta y superior de Sinpigüeno Calle. Y se ve físicamente más fuerte el africano. El Panchito ahí fajándose, tratando de que llegue ese milagro. Y la derecha, y se va la lona. Y ahora sí le cuentan. Claro que fue caída. Claro, una cosa es que sin también duda. Producto del impacto luego se resbala. Ahí va el Panchito. Dio una marometa completa después del impacto y el resbalón que vino después del golpe. Pero fue una caída clarísima, lo que agrava la situación para el Panchito Lamazón. Sí, muy, muy delicado, ya lo dijimos, está todo dicho en esta pelea, menos que algún golpe de nocaut produjera un milagro. De otra manera no hay otro destino para esta pelea que estamos calculando. Y súmele ahora también un corte ya y otra derecha implacable de Sinpigüeno Calle. Tremendo derechazo que hizo ver estrellas al Panchito. Ahí está, se porta valiente. El Panchito quiere darle todo. Sabe que esta oportunidad quizá no le vuelva a llegar y así termina. Panchita se le abrió el compás resbalándose y lo lleva ya justamente hacia las cuerdas. Sinpigüeno Calle vuelve a atacar con tremendo upper que sacude la cabeza. Otra vez con tremendo gancho. Suenan las alarmas. Se encienden las luces ámbar. Últimos segundos de la vida del Panchito. Si es que quiere buscar opción de título, se le acaba. Se le acaba, suena la campana. Victoria justamente anunciada ya desde antes para Sinpigüeno Calle. Jorge, el travieso Arce. Sinpigüeno Calle. Llega la campana. El travieso está tratando de aplicar castigo variadito. Ahí entró la mano derecha y la izquierda llevaba las peores intenciones. Y parece que hay problemas, parece que hay un corte ya en la serie izquierda del travieso. Así que SOS para el travieso, se encienden los focos rojos porque hay alarma en la esquina del travieso. Ojalá que llegue una de esas balas perdidas que no dejan de existir en el boxeo. Parece que se desploma ya en este séptimo, tremenda derecha, a punto de irse a la lona. Chocan los guantes, va hacia adelante, lo reciben en calle, con qué velocidad. Hay impacto, pero no hay caída. La gente se prende, va el travieso. Vaya impacto, parecía caída. Y el referee dice que no. Y ahí el travieso se la juega en serio. Va hacia adelante y eso es un empujón. Eso es un empujón. Debería de quitarle un punto. Sí lo amerita. El público metido en serio. Izquierdas y derechas de Sinpigüeno Calle. Las está recibiendo casi todas el travieso, tratando de estar a la distancia. Descuida totalmente la guardia el travieso. Yo no encuentro que tenga una fórmula para cambiar las cosas. Ahí llegó con una derecha buena a la barriga del africano. ¡Lo ataca el travieso! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga!
momento. Venga, Jorge, ya ligó los golpes que le dolieron a Sipigüe. ¡Ay, esperanza! ¡Ataque travieso! ¡Ataque de forma lateral! Sipigüe resiente el castigo. ¡Vaya, el travieso tiene alma todavía! El corte empieza a sangrar. El travieso manda castigo. Se dobla Sipigüe. Le hacen daño los golpes abajo. Entra otra vez. Entiende el travieso que por ahí es el castigo. Te dábamos por muerto. Tienes hambre, tienes corazón. Sácalo todo. Entra el travieso y se envalentona y enracha dos derechas. Entra abajo, se ve en banda. Pues otro problema más para el travieso Arce, que se ve ya desmadejado al momento de soltar los impactos. Y tremenda izquierda de Sipigüe no calle. Estamos ya en la recta final de este capítulo, el número 11, así que va a llegar la campana. Y buena mano izquierda del travieso. Esto está acabando. Se lanza el travieso. Le pega Sipigüe. El destino alcanzó al travieso.